Buenas, Alenas. Aquí está de huevo vuestra Sandra favorita con un especial unboxing Día de los Enamorados. Vamos a unboxear dos sorpresas. Una de ellas no tan romántica como la otra, pero aún así dos sorpresas que seguro que os harán conmoverán, os harán temblar. Os pondrán en modo, wow, esta Sandra sí que se ha lucido con las sorpresas. Hay que ser optimista, como dice mi sudadera. La primera sorpresa que os traemos es a la supernena Cactus. Sí, ustedes se preparan, Chan. ¿Qué pensás que tiene una chica tan dura y guerrera con el Día de los Enamorados que ver? Bueno, justamente que es tan dura y guerrera y que los que no tengáis pareja tenéis que seguir luchando como ella. Esta es una cactus rockera. Además, porque viene con un bajo. Como veis, el bajo lleva un strap, una bandolera, para que Cactus pueda colgárselo. Y aquí viene Cactus. Viene con una peana verde menta, como es el color de Cactus. Pétalo, su hermana, viene de azul. Quiero decir, burbujas es la azul y pétalo la rosada. Pétalo es la rosada y burbujas la azul. Cactus es la hermanita que va de verde. Son trillizas las supernenas, pero cada una tiene un color de pelo diferente. Pétalo es pelirroja. Burbujas es pelirrubia y Cactus es pelinegra. Cada una tiene un color de pelo diferente. Esta es una cactus roquera. Que se puede poner en su peanita. La pondremos aquí en su peanita. Como vemos, ella lleva una chupa de cuero que en vez de llevar la típica franja en el vestidito, la franja negra en el vestidito, ella lleva lo oscuro incorporado en forma de su chupa de cuero. Tiene los ojazos y la boquita sonriente, típicas de una supernena. Y lleva consigo su instrumento, en este caso un bajo, que le podemos poner aquí. Vamos a poner a Cactus con el bajo. Vamos a ponérselo. Fox Gloves. Sea como fuera, esta cactus rockera no tiene los miembros articulados, pero sí el cuello. Puede mover la cabeza e incluso hacer como la niña del exorcista. Vaya, tenemos a una super nena endemoniada. Jejejeje. Pues aquí le ponemos el bajo a Cactus, la sostenemos en su peana. Y nos decimos que esta super nena roquera
nos va a tocar un solo para desearos un feliz día de los enamorados. Ahora al joyero con ella. Y ahora vamos a hacer el plato fuerte. Estas Little People nupciales de Fisher Price, que son de época, son muñecos que hoy en día no se pueden encontrar fácilmente. Los encontré en el kiosco de mi barrio y pensé que eran idóneos para festejar el Día de los Enamorados, puesto que son de temática nupcial. Hay un novio con la alianza, una novia con el ramo y una tarta nupcial con figuras de los dos novios antes mencionados en lo más alto. Vienen en un envase cilíndrico, uno encima del otro, y ahora vamos a sacar a nuestros Little People. Como esto se sacará como una espada de la vaina. Y primero vamos a sacar a los novios. Y luego la tarta, que está cubierta de mazapán o frosting color rosita claro. ¿Tendrá sabor a fresa? A ver, los novios son de goma. La novia rubia, coronada de rositas rosadas. Tiene el pelo rizado, lleva un velo, lleva un collar de cuarzo rosa y un ramo de rositas rosadas a juego con su corona floral. Y está muy bella. El novio es castaño claro, lleva una rosita rosada, juego con el atrecho de la novia en la solapa y una alianza con un gran diamante. También lleva una pajarita y está muy bien trajeado. ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! Chan, 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 chan. Luego está la tarta, que tiene mini figuritas de los novios, aunque aquí el novio lo han hecho pelinegro en vez de castaño claro, en lo más alto, y está cubierta de frosting rosado. Está decorada en la parte de arriba con corazoncitos de mazapán fucsia, un lazo de mazapán lila y rositas rosadas a juego con las que llevan los novios en la parte de abajo. La tarta es de plástico duro y es hueca por dentro, pero no deja de parecer un manjar delicioso. Ahora vamos a hacer la escena, la tarta y, como no, los novios dándose el besito. La tarta aquí y, como no, los novios dándose el besito. Chan, 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 chan. ¡Vivan los novios!
Y esto eran el unboxing que yo quería haceros. Espero que estos little people tan románticos de los recién casados os hayan gustado para el Día de los Enamorados y que esta cactus roquera también os haya puesto algo de alegría en vuestras vidas. Ya tengáis pareja o ya estéis pensando celebrar con un familiar o una mascota el Día de los Enamorados, os lo deseo que os lo paséis muy bien. Soy Sandra y os deseo muy buena suerte.